puede echar el pescado que quieras, el compro yo congelado. Y rape, lo que das un hervor, que esté congelado, cuando lo pones en la olla, que cuesta un poquito, luego ya lo saca y lo quita algunas pinas si tiene, lo farata. Esto, esto oscuro que hay aquí es de rape, porque es rape. Y luego ya, pues la cebolla. La cebolla que ya estoy rallando aquí. Esto es lo que hay. Porque mientras más cebollas se eche mejor, ¿eh? Más bueno. Esto por ahora se echa la cebolla aquí y va allá. No se la pone. Y ahora se pone a pochar. Ahora se pone aquí. En el... Aquí es, ¿no? Bueno, sí. O aquí. Ahí se pone ahora a pochar. Se va dando vuelta. Calentar la leche y otras veces no, según. ¿Cuánta leche has echado? Pues he echado de un litro, he echado todo esto. Pues luego, si me hace falta, pues he hecho más ahí, según vea yo. Ahora voy a poner aquí está un poquito hecha y cuando se tira la el pescado aquí. Eso no. Tienes que explicarlo. Ahora está la cebolla, ¿ves? Así, que no esté muy quemada. Entonces ahora se echa el pescado. Aquí. Le va a salir una buena parte, ¿eh? Porque hay mucho pescado. Menos harina y más pescado. No me falta mucho, está más duro. Es de grape. Al área de Guisona. Guisona, sí, sí. ¿Habías comprado pescado? No. Congelado. ¿Y esta receta quién te la enseñaba a ti? ¿Eh? ¿Quién te enseñó esta receta a ti? Pues yo me voy a acordar. Yo he ido aprendiendo las cosas, como he dicho, tanta cocina en todos lados. A veces he aprendido una cosa en un sitio, otra vez de otra. Claro. Yo sé muchas cosas de Madrid, de Cataluña, de aquí también, de la que se estaba con lo de Bilbao. Eso que decía yo antes con patata y eso, me sorprendí de lo de verdad. ¿En Barcelona? En Barcelona. No me lo enseñaron.
muchas cosas, carne de luz. También hay. Los garbanzos secos, con esa salsa de tomate que he chapado, o cocido el tomate, se pega y luego se le echa ajo y cereza y eso. Eso también es buenísimo. Aquí era garbanzo y sacaba la chicha, que la mantenía, que el calcio, la sopa. Pero luego comían ellos los garbanzos secos. No había salido con eso de la tierra. A la Ana le dice, ¿sí? Ana le dice, ¿sí? La salsa de tomate, que quiero decir. Que se hierve. El tomate está crudo, claro. Y ahí también los negros son de rato. No hay que echarle sal ni nada. ¿Eh? No hay que echarle sal. Sí, que sal, que se me ha quitado. A ver si hoy tengo la botella que no se abunde, porque yo no sé qué quiere la diferencia de comprar una cebolla. Porque todo lo que tiene, y todo lo que compro está bien. No, este no, no, este se para ahí. Ahora le echo un poquito de la enojada, también le voy a echar. Tengo tantas cosas aquí que no sé de dónde está. No, ahora la niña quería. No, me quedo también que voy. La nuez moscada todavía no. No, la nuez moscada ahora cuando ya se la deje. Mira, cuchara, una, dos. Este fuego es tan grande, me da una rabia. No, así, así no. ¿Que lo quieres fuerte o flojo? No, pero cuando voy a apagar, así, así. Si no, se quema la. ¿Ves la harina que le he echado? Dos cucharadas. No, dos o tres le he echado ya. Dos. Ahora le echaré otra. Porque si no lo sé, te lo acabo. No, va a salir una buena araña, ¿eh? Ahora se fría así, se hace un poco así con la harina y luego cuando se le echa la leche. Primero la cebolla, después el pescado, y después la harina y lo último la leche. La leche. Ese es un poco así, primero lo mueve y lo vas agregando. ¿Qué? No es enoscada. Está haciendo una barraña ahí en el hospital de esto. Hacía una olla de pescado grandiosa. Y luego una perola grande. Y hacemos la croqueta.
O sea, aquí en Cardona ya. La madre estaba acostumbrada, ella lo sabía mucho y ya, pues entre la merced y yo, pues enseñamos las cosas y decimos, dice esto, coño, así. Digo, a ver, esto lo vamos a hacer así. Sí, sí. Y lo vamos haciendo. Y sí, así nos aprende también. Me dice una cosa, pues dice otra. Tiene que ir cociendo ahora y se tiene que quedar. Ya se despega de la. Una masa, como si se despega ya de la sartén. Ya más leche la necesita. Se tiene que despegar solo. Sí, tiene que despegar. Pero se tiene que mover, se tiene que cocer. Se le da la forma y luego se pone con el pandalazo hasta así y ya lo coge. No a cada uno con pandalazo. Si no, nosotros habíamos tardado, teníamos una bandeja grande con pandalazo, la íbamos poniendo allí, o sea, la poníamos ahí en otro lado, ¿no? Pero luego ya cuando la mojábamos en huevo, ahí íbamos poniendo allí y íbamos haciendo así. Porque se tiene que mojar un huevo. Para freírlo. Y el huevo estaba batido en un barreño con el tumbi. Íbamos cogiendo con un casco y íbamos echando el huevo a la tortilla. Está bueno, ¿no? Esto viene como un brazo de gitano, ¿ves? Mira, los brazos de gitano. Nosotros hacemos patatas cocidas con coco, que hacemos así, frita con ajo, y luego lo que hemos visto hacemos así, y ya estaba la... Eso es esto, patatas, ¿no? Eso de las coles, con patatas. Eso es la, yo lo aprendí aquí. Ya está. Ahora se enfría un poco. Vale. Hay que dejar enfriar ahora, ¿eh? Ahora dejamos de enfriar. Sí. Ahora lo dejamos, si no, no se enfría ahí. Está mal, está bien. Ahora voy a recoger esto. Va a hacer pan rallado. Esto es moreno. Te tengo una bolsa de pan duro grosso que hace sopa un día. Ah, allí para la verde. Sopa amiga. Sopa, con esto duro que hace. Con lo duro no se puede hacer, tiene que ser sopa cocida con agua. Ah. O un sofrito, una muy. Una olla grande ahí y eso el pan. La próxima receta, ¿cuál será? A ver, la sopa de pescado, decías tú, ¿no? Amiga, podríamos hacer amiga. La amiga no me va a saber tú. ¿Eh? Que la amiga ya sabrás, ¿no? Yo no me acuerdo.
Este robot va bien, ¿no? ¿Ah? Este robot queda bien, ¿no? Mm. ¿Dónde las compras? Este, no hace años. En la reunión de ese cuando íbamos. ¿Verdad, yo? Me hago una en mano. Y te pone la verdad. No se te pone nada. Ponela así, haces así, las haces de borda como quieras. ¿Sabes? Tú bordas muy bien, tú bordas no me gusta. ¿Y a ti? No. Así. Hago hilo. La mordida también. La mordida se hace así, no a la mano en agua para que quede la carne más. Y se van poniendo encima de la harina. La mordida de la harina. Esto es fantástico. El pan rallado. Mira, esto se mete el huevo y se meten aquí. Y luego le voy a poner aquí la. El pan rallado. No se va moviendo, no se va moviendo. Pero bueno. Entonces se hace esto, ¿no? Lo mojan bien con los huevos. Y luego se van poniendo aquí. Y ahora se ponen aquí en una platita de esta. Yo no la veo nunca. Y ahora eso ya está listo, ¿no? Ya está. Esta ya para freírla queda. Y ahora ya termino yo ya de ir a esta. Y algunas que voy a congelar y algunas si quieres que vos dejes para mañana. ¿Y para congelarlo cómo lo haces? Pues sí, tal como está. Que no den una con otra, para que no se peguen. Y luego ya las meten en una bolsa. Y cuando las cojo ya están más duras que piedra, las saco o algo así, las voy despegando y las meto en una bolsa, pues ya, como las que se compran en la bolsa. Y luego ya, cuando las vas a hacer, pues tienes que descongelarlas, sacarlas de la. Y enhuevarla, claro. Es que a mí me gusta poner el huevo y dejarla con tanto tiempo el huevo, ¿sabes? Prefiero de poner el huevo cuando las voy a freír. Así que ya está. Pues ya está, ahora me lavo las manos, que tengo que ir a comprar las gelatinas, y sin eso no paso yo. Y ya hasta el próximo día que ya hagamos las migas. Porque tú quieres migas, ¿no? Pues ya está, mira que tienes poco que hacer, ¿eh? Y eso remigas ya montones. Los de Valle tienen una gana que vaya. Para. Pues ya está. Bueno. Hasta otro día si Dios quiere y nada. Ya haremos las migas, a ver cómo sale. Pero las migas que las tenemos que hacer y comer. Es para comer el día que se haga. Pues si lo hacemos el domingo, pues le comemos más migas. Si vienes antes, las hacemos. Ya, ¿eh?
Adiós, hijo.